Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es el primer curso de Historia y Formación Política de la Brigada para Leer en Libertad. Estamos en este momento conectándonos en línea en todas nuestras redes. Quisiera decirles que para informar de este curso, hace 15 días hicimos un programa de la Brigada para Leer en Libertad que se llama Hablando en Libertad y tuvimos a más de 100.000 personas conectadas. Es una cifra que esperamos igualar hoy. El hashtag que vamos a usar es hashtag curso historia MX y para pedir que se inscribieran a este curso, no solo presencial, sino también en línea, tenemos más de 300 grupos que se han conectado a lo largo de toda la República. Quisiera mandar en especial un saludo para el grupo más grande, que es un grupo en Guanajuato de 120 integrantes. Creo que eso merece un aplauso, que lograron juntar a 120 personas en Guanajuato para tomar este curso. También quisiéramos darle las gracias a Nayeli del Estado de México, que juntó 22 grupos dentro del Estado de México. No 22 personas, 22 grupos en el Estado de México. Una de las cosas más importantes para que este curso funcione en línea es que lo compartan en todas las redes sociales. Estamos transmitiendo al mismo tiempo en Facebook Live, en Twitter, por Periscope y en el YouTube de la Brigada. Van a aparecer los links en pantalla. Les pedimos, si tienen, todos los que traigan teléfonos ahorita, si pueden conectarse, pescar los links de nuestras propias redes, en las redes arroba Brigada Cultural, el Twitter arroba Brigada Cultural, Facebook Brigada para Leer en Libertad y YouTube Brigada para Leer en Libertad. Y copien y peguen esos links para que y los compartan, sobre todo para que mucha más gente se vaya enterando de lo que estamos haciendo en este curso. Y pues quisiéramos darles las gracias. ¿Algo más que se me esté por ahí olvidando? Sí, ¿por qué no nos tenemos a ustedes mismos en la pantalla? Ahorita mismo van a intentar. Si podemos cambiar la imagen de pantalla. Y además una cosa muy importante, que es este curso no podría haber sido, pues no podemos hacerlo si no fuera gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo, que nos ha apoyado para hacer este curso y con la que además hemos estado trabajando durante estos años en la Brigada. La Fundación ha sido una parte muy importante para nosotros y queremos demostrar que no solo presencialmente, sino más en línea, pues logramos hacer un cambio en toda la gente que nos está leyendo. Los libros que vamos a regalar se van a hacer dentro de 2 semanas. Se va a hacer un cierre de todos los grupos en el país que se inscribieron y se va a dar prioridad obviamente a la gente de los estados y hoy les vamos a regalar un libro a cada uno de ustedes. A los presentes. A los que están presentes. Exacto. Por cierto, vamos a poner los links para que todos los que se conecten fuera de México puedan descargar gratuitamente todos los libros y particularmente hoy uno de los temas era el cura Hidalgo. Y vamos a pegar ahorita en nuestras redes el link de descarga. Desgraciadamente ya no tenemos libros físicos, porque bueno, cuesta, es complicado estar editando y tener suficientes, pero vamos a pegar el link de descarga de El Cura Hidalgo para que todos ustedes los puedan descargar. ¿Estamos? Arriba, producción. ¿Listos? Adelante, bienvenidos. Si nos pueden poner en pantalla a ellos mismos. Muchas gracias a los compañeros del SUTIM por facilitarnos este auditorio. Dentro de una larga tradición de lucha, memorable en un país donde los que no luchan se mueren de aburrimiento. Vamos a estar en vivo aquí durante 5 semanas.
El curso va a durar este primer curso, porque una vez que hagamos una evaluación, nos lanzamos al segundo y luego al tercero. Y se aceptan sugerencias, temas, participantes, etcétera. Queremos democratizar al máximo el proceso. Pero si esto funciona medianamente bien y por lo que está empezando a aparecer en pantalla va a funcionar, vamos a poder tener 200 o 300 grupos a lo largo y ancho del país en grupos colectivos, viéndolo, participando y en la segunda parte de la sesión mandando intervenciones, preguntas, dudas, etcétera. Vamos a romper la categoría de especialistas. Somos medio especialistas, somos divulgadores. En algunos casos hemos trabajado en profundidad en algunas etapas de la historia. En otros tenemos una visión crítica, parcial. No esperen ustedes las reflexiones últimas y finales, sino el abrir la puerta. Queremos que la historia de México se lea de otra manera, se sienta de otra manera, se enseñe de otra manera, se eduque de otra manera y se incorpore a la columna vertebral de los que estamos aún en lucha, por las mismas razones por las que se levantaron Hidalgo, Morelos, por las cuales la Revolución Liberal caminó a mitad del siglo XIX, por las cuales Villa y Zapata cabalgaron por esta ciudad, por las cuales el cardenismo se volvió gobierno y proyecto, por las cuales llevamos los últimos 40 años de lucha continua contra autoritarismo, despotismo, barbarie, y capitalismo pendejo y salvaje, intentando imponer un modelo de país que no nos gusta. No somos inocentes, este no es un curso para marcianos políticos que tienen un raro interés en si Hidalgo tenía corbata o no tenía corbata. Le vamos a resolver el problema porque parte del placer de ponernos a discutir la historia es hablar sobre la corbata inexistente de Hidalgo, pero este es un curso para militantes. Y la palabra militante, que de repente se vuelve algo así como una cosa muy rara, tiene que ver con aquellos que no solo creen, piensan y desean, sino que actúan. Una vez aclaradas estos elementos, entramos en tema. Se encuentra conmigo Jorge Belarmino Fernández, compañero de la Brigada para Leer en Libertad y autor... de un libro publicado por la Brigada que pueden bajar en línea, que se llama La Última Batalla de la Guerra de Independencia en Azcapotzalco, que es la última combate que produjo la Guerra de Independencia y por lo tanto las conexiones con el ascenso al poder de Iturbide. Se encuentra Francisco González, viejo amigo, camarada y compañero, autor y coautor de libros de divulgación muy importantes en la década de los 60s y los 70s de Historia de México, profesor de Historia de México durante mucho tiempo y que ha estado escribiendo para la Brigada materiales sobre la Revolución de Morelos. Me llamo Paco Ignacio Taibo, soy escritor, por lo menos hasta hoy en la tarde era escritor y escribí un librito muy de divulgación, muy de entrar en tema, que se llama El cura Hidalgo y sus amigos. A mi derecha, Francisco Pérez Arce, novelista, economista y historiador, que va a actuar como, a lo largo de estas sesiones de las cinco, va a actuar como, pues no sé, como moderador, es una palabra horrible. Los moderadores moderan, aquí no queremos que nadie se modere, chinga, sino todo lo contrario, como radicalizador de estas mesas redondas. Y cierra el primer panel Pedro Salmerón, conocido ustedes por sus trabajos como historiador profesional y sobre todo sus grandes trabajos de divulgación sobre la División del Norte, los Carranclanes, la excelente biografía de Juárez y 100 preguntas sobre la Revolución. El regalo de los libros, priorizamos los grupos organizados en provincia, que son los que más trabajo les cueste. Por lo tanto, los que existan aquí en vivo van a tener que bajarlos de la red y de vez en cuando, o más bien intentaremos en todas las sesiones regalar libros de la Brigada
para premiar al público en vivo, porque si no esto resulta verdaderamente exótico, eso de estamos hablando para las ondas y las ondas, ¿quién chingados son? ¿No? El hecho de tener caras y rostros concretos, sonrientes y dispuestos a entrar a la vida y al debate, le da un calor diferente a este tipo de cursos. Entonces tendrán de premio los asistentes en vivo que vengan cualquier jueves de los siguientes cuatro a este auditorio del Sutin, Río Becerra 139, en la Ciudad de México. Les daremos libros de regalos, ¿verdad, Dani? ¿Dónde está Dani? ¿Sí? Sí, les daremos libros de regalo. Pero luego digo cosas y el equipo de la brigada me remadrea por andar de hocicón. La dinámica del primer día y de los siguientes días vamos a intentar con toda flexibilidad que sea algo así como 45 minutos de reflexiones de los que estamos aquí arriba y a partir de ese momento preguntas, debates, etcétera, y una prolongación del tema. Hoy vamos a dedicarlo a la revolución de 1910, la llamada revolución de 1810. Este fue un Peña Nietazo involuntario. La única virtud es que cuando Peña Nieto habla, el pendejo que le tiene que dar instrucciones, yo creo que se duerme el güey y no le corrige. Aquí no va a haber peligro. La revolución de 1810. ¿Por qué revolución de 1810? ¿Por qué? ¿Por qué seguir hablando de independencia, consecución de la independencia? Y no entrarle de lleno, de cabeza, a lo que tenemos enfrente. Lo que tenemos enfrente es una revolución social de dimensiones profundas, que en América Latina no había tenido paralelo, excepto la insurrección haitiana, que en América Latina se producirá la América Española, de otras maneras, con élites, el arranque de los procesos independientes, con élites criollas disputando la estructura del poder. Y aquí tienes una revolución popular con una componente brutal indígena mayoritaria. Quisiera abrir fuego leyendo unas líneas que dicen así: cada uno puede celebrar la independencia a su gusto. A mí me gusta remitirme al santoral laico, recuperar abuelitos alucinados en guerra, difundir rumores, contar anécdotas, acercar el pasado. Mucho deben tener estas historias de subversivas para que haya tantos libros de texto mal escritos, para que se reconstruyan independencias insípidas y lejanas en las que no tenemos identidad. Una goma de borrar gigantesca atenta contra nuestra memoria. ¿Qué tan lejos se encuentra el pasado? ¿Qué tan otros somos nosotros? ¿Qué tantas repeticiones mecánicas, esquemas, los horribles estampitas que todos recortamos cuando estábamos en primaria? ¿Puede entenderse la historia nacional de otra manera que como una serie de hechos violentos en los que la revolución, la revuelta popular, no solo se justifica en sí misma y en las condiciones materiales que la producieron, sino es que no ofrecía a la sociedad otra salida? No se trata de una sonada, de un golpe militar, una conjura. Fue una terrible y cruenta guerra civil. ¿Puede ser contada la historia insurgente como una vieja obra de teatro en que cada cual es sujeto de explicación mediocre, donde todos, no hay causas, no hay partidos, todos son culpables o a lo mejor inocentes? ¿Puede producirse la historia a partir de fríos historiadores sentados sobre sus frías posaderas en frías aulas? ¿Puede acercarse uno a la historia sin buscar identidad, sin encontrar identidad? Peligroso en tiempo de insurgentes andar recordando los gritos de muera el mal gobierno, y sin embargo el grito es sorprendentemente actual. Peligroso intentar recuperar palabras como patria, heroísmo, palabras que ha desgastado y destruido la demagogia. Mucho mejor secarlas y olvidarlas. Hay un homenaje que es deshomenaje. Hay una memoria que está muerta. Si aquellos nos dieron la patria, ¿quién chingados nos la está quitando? Y esta es la pregunta para volver a Hidalgo y a Morelos. Bueno, le voy a dar la palabra en primer lugar a Pedro Salmerón para hablar de los primeros pasos antes de la guerra de independencia. Gracias.
Paco, Chema, échame el cable ese. Gracias. Antes de entrar a la Guerra de Independencia, tengo que decir una cosa que no puedo no decir. Yo empecé a militar personalmente a los 12 o 13 años, cuando en los años 80 se forjó en esta ciudad la izquierda que derribó al PRI en 88. ¿Sí? Y este lugar, este en el que estamos, fue parte central. Aquí me tocó ver nacer la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Aquí me tocó ver diseñar los paros cívicos nacionales de 83-84. Aquí fue un lugar central en la construcción de resistencia ciudadana después del temblor de 85. Y no había vuelto desde aquellos años, porque me fui 20 años de la ciudad, de esta ciudad. Entonces, para mí un honor estar en este sitio, que es para mí también el inicio de mi propia militancia. Bien, dicho eso, el eje de este curso, gracias al SUTIN y vive el SUTIN. ¿Sí? Bueno, dicho eso, el eje de este curso son las revoluciones. Entonces yo quería empezar con una definición de revolución que, para efectos de la de 1810, entre otras muchas que he usado en otros libros, quería traer yo la de el primer gran fresco narrativo global de la Revolución Rusa, escrito 10 años después por uno de sus protagonistas, Trotsky. Trotsky empieza diciendo que la historia de las revoluciones es, ante todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus destinos. Es decir, en los tiempos normales, élites, gobernantes, pequeños grupos dirigen el destino de los pueblos y de las multitudes. Pero en momentos coyunturales, particulares, que por eso llamamos revoluciones, la masa, el pueblo, entra, irrumpe violentamente en la historia y toma su destino en sus manos. Y añade una cosa. Dice, puede ser que los revolucionarios no sepan exactamente qué quieren, sobre todo esta masa, esta multitud que se suma a la revolución. Puede ser que no tengan una idea clara del futuro, pero sí saben perfectamente qué es lo que no quieren. Y ese es el detonante de la revolución, la conciencia de qué no queremos. Y de algún tiempo esta parte, desde que hace un par de años salió el libro de mi amigo Luis Fernando Granados, titulado En el espejo haitiano, me gusta contar en este tono el inicio de la revolución de independencia. En el tono siguiente, los falsificadores de la historia, los mitificadores, los historiadores de la derecha, desde el principio, desde Lucas Alamán, un señorito gachupín que se metió debajo de la cama, el día que el cura Hidalgo llegó a Guanajuato, donde gachupín no significa español, sino partidario del gobierno, no es una definición étnica, sino política. Desde el principio, los gachupines, los partidarios del gobierno, han dicho que el cura Hidalgo le quitó el freno a la horda, al pueblo que es violento por naturaleza, y que el cura Hidalgo destruyó la riqueza de México, y que durante su periplo por el Bajío, esa horda salvaje fue destruyendo, quemando, incendiando, violando, matando, y que destruyó el país. Y eso que decía Lucas Alamán es lo que sigue diciendo la derecha de ahora. ¿Sí? Bien, la única respuesta que podemos dar es: si en efecto destruyó, incendió, mató, ¿qué destruyó? ¿Qué incendió? ¿A quién mató? La horda del cura Hidalgo, pero que para nosotros es la hueste del cura Hidalgo. La gente, el chingo de indios, como dice textualmente el libro de Luis Fernando Granados, que entre el 16 de septiembre y el 28 de septiembre de 1810 se fueron sumando de manera verdaderamente espontánea, masiva y espectacular al recorrido del ejército insurgente hasta llegar a Guanajuato. Y esos 12 días son clave, fundamentales, decisivos en la historia de este país. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué destruye? Entonces me gusta recordar muy brevemente, lo haré muy brevemente, que esa gran riqueza aparente, ¿sí?, donde había 10 supermillonarios, ¿sí?, los dueños de las minas, era una riqueza que se basaba en el trabajo esclavo de la mina, donde las leyendas de los pueblos de Guanajuato era que dentro de la mina había un monstruo que comía carne. Pues claro, ¿sí?, un esclavo llegado a las minas vivía 2 o 3 años y luego había que echar otro esclavo. Y tenían que ser esclavos porque nadie en su sano juicio
iba a trabajar a las minas. Entonces, la riqueza de las minas estaba basada en el trabajo esclavo que mataba cada 2 años al esclavo. La mina comía carne. Y el otro sustento de esa riqueza era el tributo mediante el cual el gobierno y los hacendados le quitaban el excedente a los indígenas, a los indios laboríos, como se les llamaba a los indios que no estaban en comunidad. Y este quitarles el excedente los dejaba desarmados. Cada 5 o 6 años había una hambruna, ¿sí? Y cada vez que había una hambruna se morían aproximadamente el 80% de los niños menores de 5 años. ¿Sí oyeron bien? 8 de cada 10 niños se morían de hambre cada 5 o 6 años en la riquísima Guanajuato, en el riquísimo Bajío. ¿Sí? ¿Qué es lo que destruyen? ¿Sí? Lo saben muy bien. ¿Contra qué se oponen? ¿Qué es lo que no quieren en la definición de Trotsky que di al principio? Cuando el cura Hidalgo empieza a decir, se abole la esclavitud, no hay esclavos nunca más, y al dueño de esclavo que no los libere lo vamos a fusilar, no le vamos a pagar por sus esclavos. Y cuando dice, se suprime el tributo de una vez y para siempre, la gente dice, este cura sí sabe, y se le suma masivamente. Y el cura Hidalgo va recorriendo el Bajío, ¿y qué quema? Quema las casas grandes de las haciendas. Cuando ustedes vayan a la SEP, vean cómo todo el primer patio pintado por Diego Rivera es de noche, y de pronto al final del primer patio empieza a amanecer. Y ese amanecer está entre el entierro del peón y la maestra rural, y amanece, y justo donde va amaneciendo está incendiándose la casa grande de la hacienda, el símbolo físico real de la opresión y la explotación. Entonces, ¿qué va quemando el cura Hidalgo? Las casas grandes de las haciendas, los ayuntamientos con sus papeles donde se consigna quién es esclavo y quién es deudor y tributario, ¿sí? Saqueando las trojes, es decir, devolviéndole a los indios el trigo y el maíz que el tributo les había quitado. Abría las trojes y decían, tómenlo, es suyo. Abría las cárceles y les decía en lengua, como nos contará Paco al rato, hijos míos, su justicia no es nuestra justicia. Y señalaba los pinos. Y señalaba hacia los pinos, ¿sí? ¿A quién mataba? A los gachupines que agarró, ¿sí? Los agarró en San Miguel, después ya no lo esperaron, y luego los que se encerraron en Guanajuato, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Destruyeron ese mundo de esclavitud, de servidumbre, de tributo y de hambruna. Cuando los viajeros recorrían el Bajío en 1840-50, encontraban un país bien distinto, que luego volvió a ser arrebatado. Entonces, partamos de eso. Esos 20, 30, 40, 50 mil indios no son borregos del cura Hidalgo, son mujeres y hombres, indias, negros, mulatos, mulatas, sirvientes, que deciden cada uno de ellos de manera individual levantarse contra la injusticia para destruir la esclavitud y destruir el tributo. Gracias, Pedro. La palabra se la damos a Francisco González Gómez. Está el micrófono ahí, mira. Buenas noches. Siguiendo lo que dice Pedro, tenemos que entender que la guerra de independencia es la primera gran insurrección campesina que se da en Nueva España. Ha habido otras, estaba la de Jacinto Canek en Yucatán, y había otras, los mayas fueron sometidos hasta finales del siglo XVII, hasta por ahí de 1695. Pero solamente la de Jacinto Canek. Y la sublevación campesina promovida por Hidalgo y continuada por Morelos abren el ciclo de las insurrecciones campesinas contra el sistema capitalista. Contra un sistema capitalista acompañado y aderezado por formas precapitalistas, por formas feudales, pero va orientado contra las minas, en donde había ciertas manifestaciones de trabajo asalariado, va contra los comerciantes y va contra los latifundios. En ese sentido, la guerra de independencia es una gran revolución. Una gran revolución
que se concreta, se materializa, desgraciadamente, no con el cura Hidalgo, que es muerto prematuramente, sino con Morelos. Morelos no tenía la cultura de Hidalgo, no tenía la preparación de Hidalgo, pero Morelos era carne y sangre del pueblo. Había sido arriero, entró muy tarde a la universidad, fue cura de un curato muy pequeño, pero entendía y sentía cabalmente a la gente. Morelos supo estructurar las demandas de la población, supo formular por primera vez la necesidad de repartir la tierra. Morelos, unida a esa visión de revolucionario agrario, también tuvo la visión de construir un país diferente. Para él era insuficiente lo que algunos habían comentado, que nunca fue una bandera sostenida por Hidalgo de cuidarle el trono a Fernando VII. Ese es un invento de la derecha. Hidalgo no sostuvo eso. Hidalgo sostuvo, abrió las reformas sociales. Ya lo dijo bien Pedro. Abolió la esclavitud antes, 65 años de Lincoln, antes de Lincoln. No, 55 antes de Lincoln. Entonces, Hidalgo abre las reformas sociales, pero se van concretando y materializando de manera muy vinculada a la población con Morelos. Constituir un nuevo estado, el estado de la República de la Anáhuac, va una constitución, la primera constitución, la de Chilpancingo, como un estadista. No ha habido en la historia del país un estadista que tenga al mismo tiempo la visión de reformador, la visión de gran militar. Él organiza un ejército, no encabeza nada más a las multitudes desatadas, enfurecidas, no, él construye un ejército. Y con ese ejército libra una gran batalla, uno de los grandes sitios de la vida en nuestro país. El sitio de Tenochtitlán, el sitio de Cuautla, el sitio de Puebla, la batalla de Oaxaca. En ese sentido, es un extraordinario militar. Cuando en el Congreso de las Cortes en España se comentó con los burgueses en Cádiz, le comentaron a los ingleses presentes cómo había, porque se intrigaban todos, ¿qué es eso de la Cuautla? Pues le dijeron, Cuautla es un llano, no tiene defensas, no tiene murallas, no tiene grandes ríos, no tiene defensas naturales. ¿Y cómo es posible que no lo hayan tomado en 72 días? Ese, dijo Wellington, el vencedor de Napoleón, dijo, ese debe de ser un gran general, y se refería a Morelos. Entonces, Morelos, reformador, constructor de un estado, constructor del legislador de una república, verdadero caudillo popular, militar, pero algo más importante, un caudillo democrático, un caudillo capaz de renunciar al poder, de renunciar al mando del ejército revolucionario, de rechazar el título de generalísimo y decir, yo soy el servidor de la nación. Él, Morelos, junto con Hidalgo, son los grandes constructores de lo mejor de nuestro país. ¿Quieres seguir? A ver, compañeros, algunos mensajes que empiezan a llegar. Uno muy importante. Los grupos que se habían construido en Apatzingán y en Tamaulipas no pudieron sesionar por razones de seguridad. Están siguiendo la transmisión
en lo individual o en pequeños grupos. Desde aquí nuestro más grande apoyo a esta gente que nos sigue en condiciones de dificultad en el país de la democracia aparente. Se reportan grupos organizados en San Juan del Río, la Casa Ciudadana de Azcapotzalco, Jalapa, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chiapas en San Cristóbal, Jojutla y Tamaulipas, un grupo que sí se pudo reunir, un grupo de Mérida en la Casa de Libros José González. Y la Sociedad de Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo quería darle una pequeña vuelta a la... Por cierto, vamos a comprometerle públicamente a Pancho para que nos escriba un librito sobre la batalla de Cuautla, ¿no? La resistencia de Cuautla, para que la brigada lo pueda regalar en próximos meses. ¿Va? Va, sí. Va. Yo quería darle una vuelta a la intervención de Pedro, que me parece atinada, que es... Richard Kapuscinski decía que la revolución es una aventura del corazón. Y esto significa pasar a los terrenos de lo subjetivo, pasar de los marcos históricos, las construcciones, a los personajes. Y hay una serie de anécdotas que te permiten esta transición muy fácil, pero al mismo tiempo que permiten construir cadenas muy fáciles de identidad. El momento en el que Guanajuato rendida, la Alhóndiga destruida, gracias al compañero Pípila, desde aquí lo saludamos, un grupo de indígenas recorría las filas de los caídos, bajándole, volteando y bajándole los pantalones a los soldados realistas. Y uno de los oficiales de Allende se acercó a decirles: el cura prohibió el saqueo, ¿qué están haciendo? Dijeron: no, no estamos saqueando, estamos viendo a ver si tienen rabo. Han pasado muchos años, ¿sí? 200 años, y sin embargo los mexicanos tenemos todavía la obligación de bajarle los pantalones a un montón de gente para ver si tienen rabo o no tienen rabo, pues son el diablo. Esta reflexión natural de lo que se estaba enfrentando corresponde mucho a la figura de Hidalgo. Resulta extraordinariamente atractivo ver los juicios mediante los cuales Hidalgo va a ser declarado excomulgado por la estructura religiosa de la colonia vinculada al poder virreinal. En el juicio aparecen algunas bellísimas acusaciones de los chismosos, soplones, culeros y chaqueteros que andaban detrás del cura. Por ejemplo, lo acusan de: andaba diciendo que la fornicación no era un pecado como se creía, sino evacuación natural. Por ejemplo, que Santa Teresa era una ilusa, porque como se azotaba y no dormía, veía visiones, y eso llamaba revelaciones. Que hablaba con desprecio de muchos papas, pero sobre todo había iniciado una revolución. Lo excomulgan a Abadi Queipo, el primer decreto, el 24 de septiembre de 1810, 14 días de haber empezado el proceso revolucionario. El cura Hidalgo y sus secuaces, seductores del pueblo, dirá el decreto. El 11 de octubre, el arzobispo confirma la excomunión. Y el 13 de octubre, por tercera vez, lo excomulga el Tribunal de la Inquisición en la Ciudad de México, ordena que se pegue en las puertas de todas las iglesias el edicto, y al que lo quite, lo excomulgarán también, y pagará 500 pesos de multa, que en aquella época eran un chingo. Hidalgo que de repente viene de la nada, de las estampitas, de los discursos oficiales, de una educación primaria francamente vacía de contenidos, de esa cosa horrible que se llama la ceremonia oficial, que en el patio de las escuelas todos los aquí presentes hemos sufrido, y que consiste en que te ponen a solearte hasta que te caes al suelo, se tiran unos pinches discursos horribles y luego ni te acuerdas de qué fue, qué contenido, y que no hay identidad. Este cura Hidalgo que va emergiendo es un personaje francamente apasionante.
Y el gran problema es que necesitamos rescatar a ese hidalgo contra el otro, contra el vacío de contenido. Si usted revisa las estatuas que hay en este país del cura Hidalgo, está a pie y sin sable. Y si usted revisa las crónicas de los que estuvieron en la campaña con él, dirán, con sable y con un pistolón de este forje que cargaba. ¿Sí? Ah, necesitamos volver en términos de imagen a restablecer la imagen de Hidalgo. Porque además hay una falsificación brutal. El Hidalgo que hemos pegado en estampitas en nuestros cuadernos escolares no existe. No hay tal. Por ahí tenemos una imagen, a ver si nuestro equipo técnico es capaz de producirla. Sí, la imagen de la estatuita real del cura Hidalgo. Resulta que nunca en vida lo pintaron. Nunca en vida le hicieron dibujos y grabados. Por lo tanto, la producción del el Hidalgo falsamente histórico es un material realizado a partir de un pintor de cámara, Ramírez, que trabajaba para Maximiliano cuando Maximiliano quería tener un retrato de Hidalgo atrás y que va 50 años después de la muerte de Hidalgo a reconstruir. Y que se lleva un biólogo de Luxemburgo con él que le dijo, pues te me lates como Hidalgo y ese es el que pinta. ¿Sí? Por lo tanto, ahí la tiene. Ah, está. Ese es el único Hidalgo hecho en época, en su momento, que es una pequeña estatuita que no levanta más de esta altura, está en el castillo de Chapultepec, la hizo un imaginero de Guadalajara y lo que trae en la mano es el decreto de abolición de la esclavitud, ni más ni menos. ¿Sí? Y como verán, elegante era, pero tiene la nariz ganchuda, no recta, y es más moreno de lo que dicen. ¿Sí? Entonces, hemos sido falsificadamente seguidores de un padre de la patria metafísico, chinga. Está en los billetes de 10 pesos, está en millares de cuadros que reproducen la imagen de Ramírez, están grabados, nos ha perseguido un Hidalgo realmente inexistente. Y esto, que es una anécdota intrascendente, te remite a la necesidad de recuperar el personaje, de volverlo a ser tuyo, de encontrar la clara identidad entre un revolucionario social muy sólido, desde sus orígenes, ¿sí?, en su relación con las comunidades indígenas. Cuando descubres que Hidalgo habla 7 idiomas, tú dices, ay güey, ¿quién me contó esto? Habla obviamente castilla, el idioma del país, el país colonial, el país de las élites. Habla francés, porque gracias al francés que le dan sus padrinos y maestros jesuitas, entra en la lectura de la Revolución Francesa. Habla italiano, ¿sí? Porque, bueno, ahí está el mundo del Renacimiento. Gracias, Clavijero, tiene razón Pedro. Habla latín, pues es cura, chingada, ni modo de prescindir del latín. Pero hasta ahí llevo 4. ¿Cuáles son los otros 3 lenguas que habla Hidalgo, los 3 idiomas? Habla tarasco-purépecha, habla náhuatl y habla otomí. Bueno, si eso no retrata al personaje, por arriba construyendo un nexo con la revolución, el mundo de la cultura, por abajo construyendo un idioma común con las comunidades. Cuando abre las cárceles, su discurso es en lengua. ¡Ah, caray! Y entonces de repente Hidalgo crece y crece y crece y la independencia se vuelve un fenómeno de revolución social. Le voy a pasar el micrófono a Pedro, pero voy a leer algunos comentarios de la red para que, si es posible, se refieran a ello. El primer comentario es: México nunca se independizó de 10 dueños de esas minas feudales, son los mismos que están ahora. Me gustaría que los panelistas se refirieran a la faceta más mundana del padre de la patria. Creo que ya lo hizo Paco, pero de todas maneras. Una cita de José Villalpando. Anastasio Bustamante fue quien pudo ser el verdadero padre de la patria. Otro comentario. Este específicamente, Pedro lo va a comentar seguramente con mucho gusto. Y el último comentario.
puras flores a los caudillos, ¿qué no eran humanos? Bueno, esto lo voy a comentar después. Yo hablo de los humanos. La derecha sigue diciendo que la revolución de independencia no sirvió para nada y que lo único que hizo fue destruir la riqueza de México, de esos 10 dueños. No, compañeros, esos 10 dueños, esos 10 supermillonarios se arruinaron todos. Después llegaron otros millonarios porfiristas que se hicieron ricos a través del robo de las comunidades, que también perdieron la riqueza y luego llegaron otros, ¿sí? Los 10 supermillonarios de ahora no vienen de aquellos 10 millonarios que perdieron su riqueza. Entonces, sí ha habido momentos en los que el pueblo de México ha obtenido victorias significativas. Lo que yo quería contar en esta segunda... Ah, no, de Villalpando ni vale la pena hablar. Bustamante, por favor. O sea, les encantan los militares de derecha, de mano dura, corruptos y rapaces, que formaron el equipo de Agustín de Iturbide, al cual pertenecían de manera destacada. Dos que entre los dos gobernaron 13 años, Antonio López de Santana y Anastasio Bustamante, ¿no? Pero es el equipo de rapaces que llega con Iturbide. Sí, no. Vamos a hablar de la verdadera revolución. Nos cuentan que la revolución fracasó, Hidalgo y Morelos fueron fusilados, y que lo único que hizo fue destruir. Y porque México salió del ciclo del capitalismo mundial, del circuito del capitalismo mundial. Hay dos libros recientes que demuestran que México iba de todos modos a salir del ciclo capitalista mundial, porque entre 1790 y 1810 se abandona a nivel mundial el mercantilismo basado en la plata. Y en 1803, 4 y 5 la minería de plata de Nueva España entra en una crisis de la que no se va a poder recuperar. Lo único que hacen las huestes del cura Hidalgo es darle la puntilla y acabar con la esclavitud y el trabajo en esas minas. Estos son libros maravillosos que nos muestran cómo funcionaba el capitalismo y cómo estaba integrada Nueva España al capitalismo, con base en la opresión brutal de la gente, en la hambruna, en la esclavitud, ¿sí? Son un libro centrado en el Bajío Guanajuatense, ¿sí? En esta mina y esta hacienda, de John Tutino, y un libro centrado en los circuitos comerciales a partir de Veracruz, de Antonio García de León. Libros maravillosos recién publicados que muestran que el modelo de desarrollo de Nueva España se agota desde 1804. No es el cura Hidalgo quien destruye la supuesta riqueza de la Nueva España, es un ciclo económico mundial, ¿sí? Y que de hecho está tan en crisis que se cae en 12 días. Se cae en 12 días. Si algo se cae en 12 días es porque no tiene bases, no tiene sustento. Más allá de la crueldad y la sangre en la que está montado, que como todo el origen del capitalismo, nace escurriendo sangre y lodo, dijo algún clásico hace 150 años. ¿Sí? Entonces, esa destrucción del capitalismo no es obra del cura Hidalgo. Y lo que sí vemos en la era del México liberal es un país de rancheros y propietarios donde se erradica la hambruna. Aparentemente no hay riqueza, México se aísla del mercado mundial, pero se erradican las hambrunas. Y se destruye el latifundio, amén, al menos en los lugares donde estuvieron Hidalgo y Morelos. En el norte del país no se destruye porque nunca llegaron Hidalgo y Morelos. En el sureste no se destruye porque no llegaron Hidalgo y Morelos. Pero en el Bajío, en Guerrero, en Oaxaca, los lugares donde Hidalgo y Morelos pasan, el latifundio se destruye como eje de la vida económica. Y si eso no es una revolución social, yo no entiendo qué lo es. ¿Qué victoria enorme obtienen? No Hidalgo y Morelos, que bueno que nos preguntan por los caudillos, sino los miles de indios, de mulatas, de arrieros, de rancheros, de esclavos, que van con ellos, ¿sí? Destruir el latifundio y construir una vida sin hambre. Y además, erradican para siempre la distinción de castas. Ya no se van a distinguir a los mexicanos, al menos no jurídicamente, por en qué lugar naciste. Se acabó la distinción entre indios, españoles, castas, mulatos y todas esas tonterías que se hacían antes. Y se le quita el poder político policíaco de inmediato a la iglesia. Habría que quitarle otro poder a la iglesia posteriormente, de eso hablaremos dentro de 8 días, pero el poder policíaco, es decir, la Santa Inquisición y ese tipo de cosas, se le quita a la iglesia. Sí, hay una victoria que se obtiene, como bien dijo Pancho, con los ejércitos de Morelos.
Y nada de lo que intente después todo este grupo de desvergonzados ladrones en torno a Iturbide va a poder echar para atrás la gran victoria del movimiento político y militar de Hidalgo y Morelos, que es la destrucción del latifundio como eje central de la vida, la destrucción para siempre de la esclavitud, la abolición del tributo y la construcción de la idea de mexicanos iguales. Y esa es la gran victoria de la Revolución de Independencia. Hay la información de que se han conectado grupos en Jalapa, Tlaxcala, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas, Monterrey y Aguascalientes, y también en Oaxaca. Te mandan foto. Te están mandando una foto, ¿no? Y también en Rosario, Argentina, en Nueva York, en Tokio, en Chicago, en Costa Rica y en Colombia. Hay un concepto muy extendido que plantea que la humanización de los caudillos, figura no discutible a lo largo de la historia, los que se van hasta el frente, ¿sí?, los que tienen una empatía con grandes masas que los siguen, que humanizar a los caudillos es verle los defectos. Si un caudillo tenía una vida conyugal compleja, entonces se humaniza. Yo creo que es un concepto muy pobre, ¿no? Humanizar significa verlos en dimensión total y recogerlos como su doble condición de ciudadanos de una época y simultáneamente caudillos. En el caso de Hidalgo, las preocupaciones por humanizarlo de una parte de los lectores de la historia de México es cómo era su desastrosa vida conyugal. Pues ni era tan desastrosa como la enorme mayoría de los sacerdotes progresistas que se sumaron por cientos a la guerra de independencia, por cientos. En el equipo que sale de San Miguel, ¿sí?, ya van 80 sacerdotes encabezando grupos indígenas. La gran condición es que eran sacerdotes, no porque fueran partidarios fieles del voto de castidad, sino porque había sido el único camino con el que encontraron para adquirir educación. En el mundo colonial, un mestizo no podía ascender. Y el clero era una salida, la milicia con dificultades porque estaba dominada por criollos y el clero era una salida. En ese espacio pues vas a encontrar curas con vida familiar, ¿sí? La tiene el padre Torres, la tiene Matamoros, la tiene Hidalgo evidentemente, la tiene Morelos, que tiene dos matrimonios diferentes, hijos por ahí regados en estos dos matrimonios, uno muy pinche pero otro todo dar, ¿no? No encuentras nada de enloquecido, ni hay elementos de desenfreno a la hora de juzgarlos. Lo que encuentras es hombres del principio del siglo XIX en condiciones materiales particulares, pero que adquieren unas dimensiones notables, notables. Reléanse el decreto de abolición de la esclavitud y díganme si no se identifican con esa pieza maestra, ¿sí? Años después, cuando los esclavistas norteamericanos cruzaban la frontera con esclavos, alguien les podía decir, no, momento, si pisan territorio nacional, y ya lo dijo Hidalgo, son hombres libres. Es un salto al futuro de una intensidad y una fuerza fascinante. Cuando Hidalgo se reúne con los comanches en la última etapa de su gira, los llama a la guerra de castas, hinche salvaje, ¿sí? Y los comanches dicen, pues nos vemos en unas semanas en tal lugar. Lamentablemente se produce el episodio de Acatita donde Hidalgo es capturado. Cuando nos leen las confesiones de Hidalgo en el juicio de la Inquisición, nadie nos dice que se producen a solas y con dos dominicos tomando notas. Los dominicos, conocidos como Dominicane, mi latín no es muy bueno, pero eso quiere decir los perros de Dios, ¿no? Son los que toman las actas. No hay abogados, no hay terceras personas. Y este es el material para decir, se arrepintió. ¿Sí? Yo creo que volver significa volver con el espíritu crítico con el que tenemos que repasar y revisar la historia sin miedo
a los personajes que de ahí emergen con una fuerza enorme, porque el problema no es la pureza, el problema son las circunstancias, el momento, las decisiones claves. Antes de que les pase la palabra a Pancho y a Belarmino, llegan saludos de Piedras Negras, Oaxaca, Michoacán, Los Ángeles, Madrid y Tampico. Una combinación medio rara. Y vienen algunos comentarios, los leo para que los comenten si pueden. Que es, uno dice, desde Colombia, ¿qué opinión tienen de Fray Servando Teresa de Mier? Y otro, no dice de dónde viene, ¿de qué forma la construcción de personajes problematiza la historia real? Esa pregunta debe ser para Paco. Y finalmente, dos comentarios o preguntas, ¿qué escritos extranjeros siguen la independencia y cuál es la participación de Oaxaca en la independencia? Pancho. A ver, quiero reforzar lo que Pedro dijo. Cuando la Revolución Independiente estalla, Nueva España está destruida, pero está destruida por la corona española, porque metida en las guerras contra Napoleón, en las guerras napoleónicas, vamos a decirlo así, a veces a favor y a veces en contra de Napoleón. Necesita dinero y entonces le pide al clero, recoge todas las hipotecas. Ya sabemos lo que pasó en 2008 con el cobro de las hipotecas en Estados Unidos. Aquí igual. Quien tenía hipotecas eran los hacendados, eran los artesanos, eran los agricultores medianos. Y de repente, por orden del rey de España, tiene que pagarlas ya. Y entonces saquean la economía de Nueva España. Esto provoca descontento entre lo que llamamos los criollos, que van a intentar luego independizarse. Pero entonces, ¿cuál destrucción de la economía? Ya está destruida. Ya está. Ya estaba, ya, por estar en medio de dos fumadores que me tienen acosado. Eso también es acoso. Cámbiate aquí el lugar y déjame la misma. Ahorita me cambio. Entonces, hay que tenerlo claro. ¿Qué es poner en terreno, en la dimensión humana, a los caudillos? Hablar de sus pasiones, de sus amores y de sus odios. Yo creo que eso es muy, muy pobre. Hidalgo era mujeriego, un cuate culto, con de ojos verdes, medio moreno, no acapulqueño, pero medio moreno, de ojos verdes, tenía un impacto enorme en la colonia, culto. Además organizaba las obras de teatro y las artistas. Quién sabe, yo creo que sí las acosaba. Luego, Morelos tiene hijos. Como dijo desgraciadamente Juan Nepomuceno del Monte, le salió gacho, pero tuvo otros. Matamoros tuvo dos hijos, uno de ellos con su prima hermana. ¿Pero eso es humanizarlos? Yo creo que no. Humanizarnos es identificarnos con los otros. Humanizarnos realmente es identificarnos con la humanidad. Eso quiere decir humanizarnos. Saber sentir los problemas de los demás y hacerlos nuestros. Y entonces, en ese sentido, nuestros caudillos son profundamente humanos. Y que si acaban como hombres, qué bueno, ninguno de ellos fue acusado de pedrasta, a pesar de que había tantos curas. Espérame, todavía falta. No me quieren quitar la palabra.
Bueno, voy a tener que recortarla. Ya estaba yo encarrerado. Pero además, los hombres que participan en la revolución son profundamente humanos. Hay una cantidad enorme de héroes anónimos. Cuando Morelos llega a Chichihualco para invitar a los Bravo a que se integren, Chichihualco Guerrero, equivocadamente y por casualidad, los españoles mandan a definir, a buscar que se definan si estaban a favor de la independencia o en contra, mandan a un pelotón y encuentran a los hombres de Morelos bañándose, todos costeños, morenos, bañándose en el río. Y cuando ven venir a los españoles, desnudos, agarran los machetes que estaban clavados en la orilla y se les van encima y los aplastan. Y ya que estamos hablando de que tenemos gente en Apatzingán, hay que decir que Apatzingán es una de nuestras glorias. Apatzingán fue quemada por los españoles durante la Guerra de Independencia, pero totalmente quemada, porque ahí estaban sentadas López Rayón. Apatzingán volvió a ser quemada en la época de los franceses. Entonces Apatzingán es una de nuestras ciudades heroicas. Por eso quiero mandarles un saludo muy cordial a los de Apatzingán, porque ahora también han tenido que aguantar a los gobiernos priistas y a ese priista disfrazado de perredista que es Silvano Aureoles. ¡Saludos! Dos elementos. Yo creo que este es un juego complicado y que la complejidad no es un vicio, es una virtud. Y que en este juego de repente ver cómo se construyen las imágenes y el imaginario popular, los elementos de distorsión tienen explicación política. La retórica visual tiende a volverlos guapos y raros. Guerrero pierde el labio bembón que tenía y por lo tanto pierde la referencia a que era descendiente de negros, ¿sí? Y entonces en las estatuas, en los cuadros, se va acriollando, ¿sí? Matamoros era cacarizo, compañeros, y los cuadros de Matamoros y chiquitito. Y tenía unos huevos de este pinche tamaño. Y cuando lo fueran a fusilar, Matamoros le dijeron su última petición. Y dijo que me corten el pelo porque he tenido los fondos del ejército revolucionario y no los he tocado para ir a la peluquería. Le cumplieron y lo fusilaron. Pero Matamoros pierde lo cacarizo y lo moreno en las esculturas, en los cuadros de la época. Allende tenía la nariz rota por andar coleando toros en el Bajío. Y todas las imágenes de Allende, por cierto, tenemos imágenes, a ver si se las pasan de estos tres personajes, todas tienen la nariz recta y es blanquito. Hay toda una perversión en este fenómeno en el que el proceso de recuperación no solo pasa por reconstruir los hechos, la historia, las proclamas, los dichos, las anécdotas, sino también pasa por recobrar sus imágenes y con ellas los elementos de identidad que se quieren ocultar. Oaxaca, y respondo telegráficamente, Oaxaca es la gloria de la revolución, pero vamos a hablar de Oaxaca profundamente en la próxima sesión, cuando contemos, entre otras cosas, que durante el ciclo de la revolución liberal, en la guerra de reforma, la guerra contra los franceses y la destrucción del imperio de Maximiliano, el estado que proporcionó más combatientes fue Oaxaca. Mis respetos desde aquí, man. Sí, espérame. Ahorita le doy la palabra a Belarmino, pero quiero leerles algunos comentarios. Uno que dice, Josefa, hablen de las mujeres, fueron fundamentales. Otro que dice, pregunta, ¿qué papel juega la Virgen de Guadalupe en la lucha de independencia que no ha sido mencionada? ¿Cierto? Otra, hablen de Guadalupe Victoria y su papel en la independencia. Lo otro, Josefa fue la autora intelectual de la independencia. Otro, ¿cuál es la participación de las mujeres en la lucha de la independencia? Van tres que hacen referencia a eso.
¿Qué participación tuvo Tlaxcala en la independencia? Y saludos desde Morelos, Yuriria, Irapuato, donde lo están viendo individualmente por razones de seguridad. Guadalajara, Puebla, Guaymas, Tehuantepec, Wallingford, en Estados Unidos, Chilpancingo, Ciudad Victoria y CETEC en Acapulco. Ahora sí, ver, árbitro. Sí, bueno, entonces ahora son cuatro rapiditas, ¿no? Una, lo de las, respecto a las mujeres. Otra vez, y lo debemos pensarlo bien, pues. O sea, cuando estamos buscando heroínas, estamos reduciendo el papel de la mujer terriblemente, terriblemente, porque no vemos su participación masiva, ¿no? Carlos Monsiváis, refiriéndose a las soldaderas de la Revolución Mexicana, dicen, son mujeres que rompen su destino de visibilidad, ¿no? Y muy lejos de ser quienes están detrás, de acompañando a sus hombres, no, están aprovechando el momento y van, tienen muchas otras tareas y se dan a sí mismas muchas otras tareas. Durante la Guerra de Independencia es todavía más claro. A la Guerra de Independencia se va en el primer momento, en el llamado de Hidalgo, en la auténtica bola primera, va la familia entera. O sea, va el hombre y la mujer de la casa. No realmente habría, el reto es investigar ese papel. O sea, el otro es relativamente, desde mi punto de vista, secundario. El papel de las heroínas, bueno, también hay que buscarlo. Pero el verdadero, lo que hay que ver es allí, ¿no? Al fondo. Bueno, por un lado. Por otro, yendo así en ese... estamos haciendo un planteamiento, introdujo... la idea de que planteemos esto como una visión de lo que suele llamarse la Guerra de Independencia como una revolución, o sea, centrar allí el tema, parece muy pertinente por lo que ya dijo por lo que ya dijo Pedro, y también es una revolución en lo que tenemos que hacer público, la discusión sobre la guerra y revolución de independencia, porque efectivamente hay muchos temas, muchísimos temas, ¿no?, que deben ser abundados, tratados. Bien dijo Pedro, ¿no?, hay de pronto cosas simbólicas. Dice Pedro en alguna vez en Guanajuato, decía, no, el cura no salió con el estandarte, ¿no?, decía Pedro. Bueno, había discusiones allí, ¿no? Si salió o no salió con el estandarte. Bien, este tipo de cosas debemos discutirlas, ¿no? Más adelante. Respecto a figuras, esto de las... si estamos subrayando nada más el lado bonito de los personajes. Bueno, si hay un personaje en la historia de México que es verdaderamente como persona, es algo fuera de lo común, es Hidalgo. A mí no me parece que haya nadie parecido a este tipo, ¿no? O sea, imaginemos lo siguiente, este resumen que yo hacía ya hace tiempo. Es un tipo que es el rector del equivalente a la UNAM o poco menos de su época, ¿no? Y por tres veces se le amonesta, le dice, le dice la Santa Inquisición, o le baja, ¿no? O lo votamos, ¿no? Entonces, y el señor dice, me viene valiendo madres, ¿no? Y lo vamos a mandar a la tierra caliente, que digamos que es como mandarlo a Petatlán, ¿no? A lugar de... Y dice, me viene valiendo madres. Preguntémosle hoy si hay un rector, ¿no?, capaz de que le digan eso y digan, no, es el calladito, se ve más bonito. No, Hidalgo es un gran personaje. Recordando un libro que sí creo que... Pregunto un poco a Pedro si sigue siendo un clásico, el de Luis Villoro, el padre de Juan Villoro, el proceso ideológico de la guerra de revolución de independencia, escrito en los años 50, sigue siendo un gran libro. Bueno, él revisa ahí Hidalgo a partir de creer en sus disposiciones ante el Santo Tribunal en el momento final. Y dice, fue un acto de frenesí, de libertad, ¿no? ¿Qué es esto? Es cuando Hidalgo llega con el intendente Riaño, a quien conoce bien después de tomar la lóndiga, cuando toma la lóndiga y rinde a Guanajuato, y le dice el intendente, ¿y usted qué pasa? ¿Qué es esto, no? Que viene detrás de usted y dice, ¿a dónde van? Dice, ¿a dónde van? ¿A dónde vamos? No sé.
lo único que le puedo asegurar es que el final no lo veré, ¿no? O sea, en cuanto a las dimensiones de este suceso, podemos imaginarlas muy bien en este momento en que estamos viendo la posibilidad de destruir un régimen. Este es un momento que estamos muy próximos, estamos como en los prolegómenos, ¿no? De ver si esto es posible. Imaginémonos, veamos para adelante como si fueran ellos, ahí está ese monstruo, ¿no? El monstruo colonial es un monstruo creado durante 300 años, no es enchílame otras, ¿no? ¿Por qué 11 años de guerra? ¿Qué fue? ¿Es casualidad? No, para golpear, porque tienen razón Pedro, habría que establecer con claridad cuáles son los triunfos de la guerra de independencia, qué es lo que destruyó, qué es lo que construyó. Son 11 años. Y si vamos anecdóticamente, por ejemplo, si yo les contara los momentos de Vicente Guerrero, al que me toca encontrar en el momento en que retoman la bandera final, ¿no? Es como, o sea, es un momento estrujante, verdaderamente, se le pone chinita a uno la piel. Ve al individuo con 300 personas, ¿no? En Guerrero, en un punto en Guerrero determinado, al que se le encarga rendir. A la corona española en su representación virreinal. 300 personas, ¿no? Y el señor finalmente hace una campaña exitosísima. Es decir, estamos solo punteando, pues lo que quiero transmitir es la idea de que estamos frente, cuando hablamos de la guerra, revolución, independencia, estamos frente a un acontecimiento mayor, ¿no? De dimensiones monumentales, que toma 11 años, ¿no? Que toma 11 años y que tiene millones de momentos, puntos, ¿no? Quería yo introducir, aunque se discuta o no se discuta, la izquierda, en términos ortodoxos, la izquierda marxista, durante mucho tiempo, bueno, no me refiero a Francisco, me refiero a que era ortodoxo antes y ahora ya no es ortodoxo. Pero bueno, la visión, incluso que todavía estaría bien que estuviera aquí Armando Bartra para que nos contara, era los ejércitos, el pueblo participó subordinadamente, ¿no? Esta era la tesis. Eso era hablo de la ortodoxia marxista de hace 40 años. Participó subordinadamente y da una serie de explicaciones. Bueno, por ejemplo, dice, quienes acompañaron a Morelos eran como si lo acompañaran a la zafra, ¿no? Esta es una visión, bueno, que tiene un fondo, pues, ¿no? Que habrá que revisar. O sea, estamos tocando puntos y me parece que hay 7 millones, ¿no? Sí, nomás déjeme leer este comentario. Sí, nomás deja. Nada más que si alguien de Fray Servando que conteste Paco, pero Paco, bueno, ok. Déjame nomás hacer este comentario. Profesores Colectivo Apatzingán agradecen el comentario de Pancho González. A quien hay que agradecerles es a Apatzingán, su heroísmo. Sí. Son maestros de la gente como sí. Por eso hay que agradecerles a Apatzingán su heroísmo a través de toda la historia de México desde la independencia. Pedro va a comentar un personaje que ha sido preguntado acá, la opinión sobre Fray Servando Teresa de Mier. Gracias. Y antes de entrar a eso, las mujeres. Les puedo mandar un texto que escribí hace poco en mi blog sobre... Se llama Las Mujeres de Pénjamo. Si me mandan un tweet, ahí se los contesto al rato. Historia Pedro es mi cuenta de Twitter, Historia Pedro. Pero qué decirles de las mujeres. Primero, en efecto, con Hidalgo se van en familia. Van miles de mujeres. ¿Sí? Pero luego, ya en el ejército de Morelos, en tiempos de Morelos, lo que hacen muchas mujeres es participar, además de produciendo y reproduciendo la vida mientras los hombres están en la guerra, ¿sí?
labores de apoyo logístico, de sostén y de espionaje. El texto de las mujeres de Pénjamo, que se reproduce en muchos lados, a las que por cierto arrestó y quería fusilar a Agustín de Iturbide, ¿sí? El texto de las mujeres de Pénjamo nos habla de este papel de las mujeres en los pueblos como espías y como sostén económico, alimenticio y de base de los ejércitos insurgentes. Y luego las grandes espías famosísimas de la Ciudad de México, como la Güera Rodríguez o como Leona Vicario, ¿no? Las heroínas que decías hace rato. Bien, Fray Servando. Fray Servando es nuestro gran escapista, hombre. Fray Servando es un hombre que, siendo dominico también, en 1794 le encargan el sermón de la Virgen de Guadalupe y retoma una tradición criolla que desmonta ideológicamente el pretexto de la opresión española. Los españoles decían que dominaban, que tenían derecho a gobernar a los indios porque habían venido a traerles la palabra de Dios y a salvarlos. Y entonces, Fray Servando se inventa una cosa maravillosa, que es decir, no, los indios ya habían oído la palabra de Dios, que Quetzalcóatl de Santo Tomás y la Virgen de Guadalupe ya se había aparecido aquí y por eso se vuelve a aparecer en el mismo lugar donde está el santuario de la Madre Tonantzin. Ya conocían los indios la palabra de Dios, por lo tanto no hay ninguna justificación para que los españoles dominen estas tierras. Eso le costó prisiones, cárceles, persecuciones. Se convirtió en un gran escapista, se escapó de un montón de cárceles y luego vino con Javier Mina, peleó en España en contra de los franceses, un personaje absolutamente formidable que nace en ese momento, en el momento en que desmonta ideológicamente el pretexto político-religioso por el cual los españoles dominaban estas tierras. Déjame completar lo de esa tradición de la que habla Pedro muy bien. Venía desde antes. Era el argumento ideológico de los criollos que sentían marginados por los españoles. Y entonces dijeron que Quetzalcóatl era Santo Tomás. Y que Quetzalcóatl vino a darnos la palabra de Dios, porque de acuerdo con la leyenda, que Quetzalcóatl era partidario de adorar a un Dios único. Por eso estaba peleado con los sacerdotes de Huitzilopochtli. Y por eso eso es un paréntesis. Y por eso los sacerdotes de Huitzilopochtli estaban aterrados ante la idea de que llegaban los enviados de Quetzalcóatl. Bueno, pero entonces Fray Servando, recogiendo esa vieja tradición, dice, ¿qué nos vienen a dar? Ya teníamos a Quetzalcóatl, a Santo Tomás en la figura de Santo Tomás, y teníamos a la Virgen María en la figura de Tonantzin, ahora la Virgen de Guadalupe. Por esa razón, la Guerra de Independencia también toma un sesgo religioso. La Virgen de Dolores, encabezando los ejércitos españoles, nombrada como la generala, y los ejércitos insurgentes con la Virgen de Guadalupe como heroína. Y una cuestión más, yo le propongo a Paco que ya que me boletó con lo de Morelos, ahora me deje escribir junto con Pedro, ojalá, y junto con Belarmino, un folletito acerca de las heroínas de la independencia. Y además de lo miserable que se portaron los españoles, en particular Iturbide para intentar doblegar a los insurgentes, capturaba a sus esposas, a los hijos y los encarcelaba y les decía a los sometía a maltrato, los amenazaba con matarles si los insurgentes no se rendían, para que vean cómo eran los españoles. Y de eso no hablan los Krause, los Villalpando y demás entes. Una nota brevísima sobre la Virgen de Guadalupe. Hidalgo va directamente a Totonilco, ya sabe qué quiere. No es un estandarte, como se ha mostrado una y otra vez. Es un lienzo, un cuadro en madera. Tienen que desclavarlo. Le ponen unas crucetas, pesa un chingo. Se nombra un grupo de indígenas en la parte de vanguardia del ejército insurgente cargándolo. Cuando Allende quiere hacer descubiertas para ver qué tienen enfrente en Guanajuato, los indígenas le dicen, no, primero la Virgen, luego el cura, luego ustedes y hasta ahí. Y Allende tiene que darles la vuelta, le dice, don Miguel, ¿qué hago? Pues denles la vuelta.
les da la vuelta. No es accidental, va a buscar una Virgen Morena, hombre. La reacción española es tremenda. Guillermo, el gran oligarca de la época, manda a hacer 100,000 estampitas de la Virgen de los Remedios, que dizque era muy milagrosa. Para los de Azcapotzalco, tomen nota, se supone que había resuelto las inundaciones en Azcapotzalco. La sacan en palio, era una Virgen chiquitita, con un niño pequeñito ahí, y la sacan con uno vestido de Hernán Cortés y otro de Moctezuma, y la pasean por la ciudad, y se crea la primera tradición de coserse las estampitas sobre el corazón, el bala no pases, y en la, una gualdrapa en el sombrero. Ah, virgen contra virgen, si ustedes le entran al politeísmo y la tienen potente, hay en conflicto dos vírgenes, una virgen morena, ¿sí?, con unos indios que la cargan penosamente en la vanguardia del ejército de Hidalgo, y una virgen blanca de Azcapotzalco, custodiada por Hernán Cortés y con estampita, ¿sí? De ahí surge, por cierto, el qué poca virgen. Hay volantes de los insurgentes de la época que dicen qué poca virgen tienen los gachupines, porque la Virgen de los Remedios era chiquitita y la de Atotonilco era grandota, ¿sí? Yo creo que además se ha hecho una reproducción de la Virgen de Atotonilco. La hizo Paloma, ¿cómo se llama? El Artes de México, la camiseta de la Virgen de Guadalupe. Sí, Artes de México hizo una reproducción. Entonces ya es hora de que vuelvan nuestras camisetas la Virgen de Guadalupe, pero no la Virgen de Guadalupe de los cuidadores de los santuarios que se dedican a hacer negocio con la religión, sino la Virgen de Hidalgo, que vuelvan nuestras camisetas, ma. Creo que parte del proceso de reconstrucción de una sensibilidad independentista pasa por las dos cosas: reflexión continua, sujeto a crítica, detalles e información. Nos están bombardeando, hay aquí 15 preguntas más que vienen desde varios lugares. Y un dato, hay 85,000 conectados en Facebook que están siguiendo esta transmisión. Para hablar de esa parte, había que hacer un libro sobre el fin de la guerra y revolución de independencia, y entonces, bueno, lo que hice fue tomar tomando la bibliografía conservadora y liberal en la del siglo XIX y luego la oficial, perdón, y la de la izquierda o las izquierdas durante el siglo XX, me llamaba muchísimo la atención que estuvieran diciendo algo y no lo reconocieran. Había una especie de conspiración del silencio que no entendía, que se reducía a lo siguiente. Hay una conspiración de la Profesa, ustedes recuerdan todos, ¿no? O sea, España, se declara la República en España, y entonces hay un golpe en 1820. No, en la República. Rafael de Riego es 1820. Ya, pero está hablando de la Constitución Fernandina. No, perdón, de la monarquía constitucional en España, 1817 o 18. 1812. No, pero hay un interregno ahí, vuelve, la echan para atrás y regresa hasta 17 o 18. Regresa hasta 20 con Rafael de Riego. Okay, bueno. Entre 17 y 20. La tumban en 14 y regresa en 20. Okay. Aquí no, entonces no me están cuadrando los números, entonces no va a ser. Bien, recordemos otra vez la conspiración de la Profesa, ¿no? En la conspiración de la Profesa es la reunión de los sectores más conservadores, más duros y con más poder en México en torno a la figura del inquisidor. Figura, por cierto, apasionante por siniestro, ¿no? El nivel, lo siniestro que era el tipo. Esta conspiración desaparece aparentemente de súbito y no deja ningún papel, no queda ni un solo papel de la conspiración. Y curiosamente, lo están diciendo, además, lo dice la bibliografía, pero no la quieren pelar, ¿no? Le están diciendo, hay una relación continua de los que fueron conspiradores de la Profesa, que seguramente siguen conspirando y que no dejan papel ninguno, a través de uno de sus personajes, ahora ya no importa, Espinosa de los Monteros,
que está relacionado permanentemente con Iturbide. O sea, la relación con Iturbide de la conspiración de la profesa no termina nunca. Solo hasta el momento, al fin de la independencia, en que Iturbide se ensoberbece y se declara a sí mismo. Lo que fue, si ese proceso hubiera continuado, porque si ustedes ven el movimiento de Iturbide, Iturbide no da prácticamente una batalla en regla. O sea, se le van rindiendo. Para 18, 19, 20, 21, el país es un país de caciques militares. Hay que de plano en algunas zonas, como en el noroeste, ¿no? En el noreste, no respetan ya la autoridad virreinal. Bueno, imaginemos a estos militares envalentonados, inteligentes, ¿no? Que se rinden uno tras otro al paso de Iturbide. O sea, le han dado en la torre a todo lo que vino antes, ¿no? Morelos mucho más inteligente, con mucho más mayor fuerza, fue derrotado en cuanto salió de su zona. Y sin embargo, Iturbide hace prácticamente un pasillo triunfal, ¿no? Va de Guerrero pasando por Michoacán y termina, bueno, va a Veracruz, termina en la Ciudad de México y es prácticamente un pasillo. No hay grandes batallas. ¿Por qué? Porque se va sumando. Es decir, se van sumando los militares y las fuerzas locales que han estado defendiendo la colonia. O sea, es la conspiración de la profesa, pues, y quien de alguna u otra manera está obrando en esta conspiración. Quiere decir que si ese proyecto hubiera continuado, esto es un poco, es una apuesta, lo platicamos con Paco, que en 1824 regresa la monarquía en España. Si hubiera continuado este proceso, México hubiera vuelto a manos, ¿no?, de la nueva España, de España, y además de la corona española. Bueno, nada más comentar grupos que están comunicando a través de WhatsApp: Apatzingán, Istmo de Oaxaca, Atlixco, Puebla, Biblioteca Popular de Paracho, Michoacán, Culiacán, Sinaloa, CETEC de Acapulco, Cofradía Criminológica de Veracruz, Córdoba, Veracruz, Guadalupe, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Lerdo, Durango, Mérida, Yucatán, Nuevo León, Reynosa, Tamaulipas, San Juan del Río, Tizapán, Jalisco, Tlaxcala, Villahermosa, Tabasco, Yucatán otra vez y Sonora. Una respuesta brevísima, una pregunta directa, que ¿de dónde saco la tasa de mortalidad infantil? De un libro maravilloso de hace más de 40 años que se llama Precios del maíz y crisis agrícolas en México en la época borbónica, de Enrique Florescano. Es una historia económica muy aburrido para no especialistas, pero perfectamente fundamentado, donde muestra ese dato que les di, extraído de ese libro. Precios del maíz y crisis agrícolas, de Enrique Florescano. Paloma, que está ahí, levanta la mano, porque ella fue una de las autoras de la investigación de base para construir ese libro, fue Infantería. Y recordar que el primer trabajo divertido sobre Fray Servando lo hizo Paco Pérez Arce en un libro maravilloso en cómic que se llamaba México, Historia de un Pueblo, hace 20 años, 25 años, de donde se ve la edad de los que estamos aquí sentados. Hay llegan decenas de preguntas, pero hay dos ligadas que hay que contestar. Batalla del Monte de las Cruces, ¿por qué Hidalgo no entró a la Ciudad de México? Uno de los eternos enigmas que hay respecto a la época. Bueno, Batalla del Monte de las Cruces es una de las batallas más cruentas que se producen, porque el ejército colonial español saca todo lo que tiene, y Iturbide, entre otros, está combatiendo por los realistas en Monte de las Cruces. Y el problema es que el ejército de Hidalgo es un desastre. En términos de estructura, la artillería de la que se han apoderado, no hay quien la maneje, los batallones no están conformados de los grupos indígenas, sino que atacan en horda y son masacrados por la fusilería de los coloniales. El intento de Allende de darle forma al ejército colonial es verdaderamente lento y complicado, y sin embargo triunfan, milagrosamente.
El problema es que esa noche la reunión es, bajamos hacia la Ciudad de México, se ven las luces de la Ciudad de México, y de esa reunión no hay testimonios. No sabemos cuáles son los argumentos de Hidalgo para decirle ir hacia Jalisco y darle la vuelta. Sabemos que sabe. Sabe que hay dos ejércitos coloniales españoles que avanzan hacia la Ciudad de México, pero no han llegado. Y sabemos que tiene miedo que al soltar un ejército muy poco estructurado se produzca una matanza terrible. Sin embargo, los curas que van con el ejército de Hidalgo, los sacerdotes rojos que van con el ejército de Hidalgo, están diciendo que hay que ir y quitar en todas las iglesias, arrancar los edictos de excomunión. Y hay fiesta, se ven las luces de la Ciudad de México y no se produce. Se produce la retirada, Jalisco, la abolición de la esclavitud, etcétera, etcétera. No tenemos respuesta firme histórica más allá de esas especulaciones. Nos piden que, bueno, Iturbide Libertador ya, Morelos Padre de la Independencia ya, el Despertar Americano, el periódico, el Despertador Americano, el diario. ¿Se quebraron en sus juicios Morelos y Hidalgo? Bueno, ya les expliqué cómo fue el juicio de Hidalgo. Las confesiones de Morelos tienen la misma tacha. Nunca hubo defensa en los juicios. No hay registro, sino hay simplemente acusaciones y documentos producidos a partir de sus supuestas confesiones. Y Pedro, dice Pedro. Pero si vemos la actitud de Hidalgo y de Morelos ante el pelotón de fusilamiento y la actitud de Hidalgo con sus carceleros, es decir, más allá de lo que dicen las actas de los juicios en las que no hubo más testigos que los interrogadores, lo que podemos deducir es que no se doblaron. Si vemos lo que le dicen a los carceleros, lo que cuentan los carceleros de Hidalgo y la actitud con la que Hidalgo en Chihuahua y Morelos en San Cristóbal de Catepec enfrentan el pelotón de fusilamiento, podemos deducir que no se quebraron. Pero si se hubieran quebrado tampoco significaría nada, ¿eh? Sobre eso. Yo creo que hay que entender lo que sucedió. En primer lugar, les quitaron las cualidades de sacerdote. Quiere decir que, sobre todo en el caso de Morelos, le rasparon las manos para quitarles los óleos que le habían urgido como sacerdote. Luego, le rasparon la tonsura. Y luego, en el caso de Morelos, lo sometieron a una tortura psicológica impresionante. Si no confiesas, si no declaras esto, no te vamos a dar la extremunción y te vas a morir sin confesión y tu alma por toda la eternidad se va a condenar. Esa es tortura psicológica. Y tortura psicológica de a de veras. Porque decirte, te vas a condenar por toda la eternidad, eso fue lo que hicieron. Y vean ustedes que en ese sentido la Inquisición era una de las máximas torturadoras de la Nueva España. Y de todos lados, ¿verdad? Aunque yo creo que ya la judicial y el ejército aquí ya les ganó. Pero bueno, eso día, otro día lo comentamos. Respecto a la no toma de la Ciudad de México después de la Batalla de las Cruces, uno imagina, presume que Hidalgo supone que no tiene elementos, que puede tomar la Ciudad de México. Yo creo que sí puede tomar la Ciudad de México, ¿no? Pero el problema es qué hace después, porque por varias cosas. Primero, teme, es muy rápido, es muy pronto, es un triunfo muy temprano, creo yo. Y por otro lado, es un ejército en movimiento. Llega a la Ciudad de México y lo que va a suceder es que va a tener que defender una plaza. O sea, no es un ejército que haya defendido ninguna plaza, ¿no? Porque, bueno, no es un ejército, pues, es un ejército irregular, no informal. Entonces, defender una plaza desde la cual se le van a venir por los cuatro costados. O sea, me parece... que es un tema muy difícil en ese momento. A verse, ahora es cierto, hay un tema como delicado en no haberse decidido, porque ese es un momento en el que el grueso de su ejército campesino se lo abandona, porque aparte termina ya, o sea, también favoreció el levantamiento
de Hidalgo, lo favorece también el ciclo de las, del maíz, ¿no? De las cosechas, y resulta que septiembre había ya terminado, ¿no? Y ahora había que volver a las tareas. Se habían dejado durante muchos meses, ¿durante qué? ¿Tres meses o cuántos fue? Un par de meses se habían dejado las tareas, se había ido a la familia, pues, ¿no? Entonces, son temas que están ahí, pues. Bueno, vamos a abrir el micrófono a ustedes, los que están presentes en este auditorio, por si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer para ya terminar esta sesión. Entonces, ahí les van a pasar un micrófono. Necesitamos que se suban porque si no, no que salen. Se formen. Ah, necesitamos que suban. O acá, ahí mira, acá. Gracias, buenas noches. Bueno, para comentar rápidamente, me parece que si vamos a empezar a reestructurar, bueno, no cambiar la historia porque esa no cambia, ¿verdad? Pero sí a reestructurar nuestro pensamiento, creo que lo mencionaron también un poco por ahí. Hay que ver que, vaya, la relación Morelos-Hidalgo es una relación, pues, vaya, a veces, encontrada. Vaya, tengo entendido, digo, no soy historiador como todas estas grandes personalidades, pero tengo entendido que Morelos con Hidalgo cruzan la palabra dos veces en su vida. Y no hizo falta más porque estaban en el mismo canal. A donde yo voy es que si vamos a decir que Hidalgo es padre de la patria, pues yo diría que Morelos, desde mi punto de vista, es más padre de la patria. Creo que Hidalgo prende el cañón, pero Morelos le da estructura, le da piso a lo que es este país, le da ese sentido, ese dinamismo que todavía hoy en día yo creo seguimos gozando un poquito de los ideales de Morelos, ¿no? Yo creo que no sé si esté bien decir que a lo mejor, como hoy en día sucede, perdón por la analogía, cuando un hombre embaraza a una mujer y tiene un hijo esa mujer, pero quien termina manteniendo a ese hijo es otro hombre, dicen el padre biológico y el padre real. No sé si esté bien decir que Hidalgo es el padre biológico de este país, de esta patria, y Morelos es el padre real. Somos los entrenados de Morelos. ¿Saben qué? No, la idea de el padre es una idea patriarcal muy pinche. ¿Tenemos algún problema en tener muchos padres? ¿Tenemos algún problema en que la lista no excluya a Francisco Javier Mina, que no deje fuera a Hermenegildo Galeana, que no abandone a Vicente Guerrero o a Pablito Galeana, que aguantó en las montañas hasta el 21? ¿Sí? ¿Tenemos algún problema en que la historia no incluya a Guadalupe Victoria, que palúdico y esquizofrénico vivía en una pinche cueva y cuando salía aterraba toda una parte de Veracruz? Demos el lujo, ¿no?, de tener muchos padres y madres de la patria. Y sí, el compromiso de hacer un folleto con las historias de las historias de lucha de mujeres en la independencia, está la maravillosa historia de las mujeres de Miahuatlán, que tomaron un cuartel del ejército porque se querían llevar de leva a sus maridos y entonces amotinaron y a palos tomaron el cuartel de Miahuatlán, un grupo de mujeres del mercado. Y hay historias de la… Bueno, ya, le paro. Pero quiero añadir uno, a Epigmenio González. Siempre que se habla de independencia, se dice, ¡viva Hidalgo, viva Morelos! Y Epigmenio, chinga, Epigmenio fue el primer armero de la revolución. Lo detiene la policía en Querétaro y no participa en el proceso revolucionario. Lo mandan al bote. Desde el bote, en las ventanas de la cárcel en la Ciudad de México, organizan motineros en la Lagunilla. Lo cachan. Lo mandan al fuerte de San Diego, en Acapulco. Lo meten en las tinajas con el agua hasta las rodillas. Adquiere fiebres palúdicas y malaria. Cuando Morelos llega a Acapulco, ¿sí?, a Epigmenio, que había dicho en su juicio, sí, yo fui el armero de la revolución.
y si hubiéramos ganado, usted estaría del otro lado de la banca. Me lo fumigan, lo suben a un barco y lo mandan a las Filipinas. En las Filipinas trabaja 8 años como esclavo, ¿sí? Termina en el 21 la independencia, el gobierno español no la reconoce, se quedan con el fortín de Ulúa y por lo tanto Epigmenio lo dejan en la cárcel. Cuando por fin se reconoce la independencia, lo sueltan. Tiene que pedir limosna para llegar a España. En España encuentra a un navarro progresista porque lo sabía y llega a México. Va a Palacio. Dice, buenos días, ¿y usted quién es? Soy Epigmenio González, armero de la revolución. Y le dicen, no, la lista de las padres de la patria ya está completa. Hidalgo, Allende, Morelos, usted chingada a su madre. Y el tipo termina trabajando en un museo en provincia, de portero. Y el Epigmenio, afortunadamente un periodista lo encuentra, narra su historia. Y muere en 1858, ¿sí? 80 años de edad. Y entonces llegaron cuando iba a morir a confesarlo y dijeron, no, no. Y entonces su cadáver va a dar un baldío donde ponen a los excomulgados en el hospital de Belén. Cuando hagamos la lista de los padres de la patria, por favor, no dejemos fuera Epigmenio, ¿no? Muy bien. Bueno, hay una pregunta más. Una intervención muy breve, por favor. Bueno, pregunta, ya que insisten tanto, muy buena la plática, felicidades a todos. Yo soy historiador, bueno, estudiante de historiador, quisiera llegar a ser como alguno de ustedes algún día, muy en el futuro, o más en un futuro cercano. Y bueno, mi pregunta es rapidísima, entonces, en todo caso, Hidalgo, en Guadalajara se nos ha dicho que se dio el título a sí mismo de Alteza Serenísima, y además que después del Monte de las Cruces ya no hubo un entendimiento con Allende, que incluso lo trató de fusilar, de envenenar. Entonces, pues quisiera que comentaran un poco eso, porque es el rostro del anti-Hidalgo, el rostro de Hidalgo que no se nos muestra, hablando de humanidad, de humanizar a los personajes, como ya se mencionó. Y bueno, muchas gracias. Alteza Serenísima es el título que usa el jefe de Estado, es como si le hubiéramos dicho presidente. El hecho de firmar Hidalgo como Alteza está diciendo que es el jefe de un Estado. Es como cuando dicen los falsificadores de la historia, de los que se mencionó hace rato, que Hidalgo nunca luchó por la independencia. Luego, si ustedes leen los documentos que publicó Felipe Echenique en 2 tomos, todos los documentos firmados por Hidalgo y sobre Hidalgo, 22 veces menciona la palabra independencia o soberanía y firmar en mi palacio de gobierno, en Guadalajara, como Alteza Serenísima, lo único que está diciendo es como si hoy dijera presidente de la República, está asumiéndose como jefe de Estado. Es decir, para todos aquellos que creen que Hidalgo no quería la independencia o que siguen mintiendo con que gritó Fernando VII, no sé quién le grabó el grito, hay 2 versiones del grito en el mismo libro de Felipe Echenique y no coinciden porque son lo que contaron muchos años después 2 de los testigos, quién sabe qué gritó. Lo que sí sabemos es qué pasó. Desde que llegó a Celaya, a los 4 días de iniciado el movimiento, proclama la abolición de la esclavitud, la primera, la segunda es la de Guadalajara, y proclama la independencia. Entonces, no nos metamos con los títulos de la época, ¿sí? La Alteza Serenísima era como firmaban. El conflicto con Allende tiene más carne. La bronca con Allende es una bronca de dirección militar de la Guerra de Independencia. Hay contradicciones entre ellos dos, sobre todo después de Calderón, ¿no? Era inevitable. Y estas contradicciones nunca llegaron a mal fin. A la hora de la verdad, cuando los capturan en Acatita de Bajá, están juntos y Allende disparando. Bueno, están hablando de las contradicciones ideológicas entre los insurgentes. Es importante entender eso. La vida es contradicción, todo es contradicción. Contradicciones antagónicas, no antagónicas, buenas, malas, pensaban diferente. Allende tenía una visión más militar, López Rayón tenía una visión más de burócrata,
más, menos radical que Hidalgo y que Morelos. Y habiendo sido cercano a Hidalgo, López Rayón pretende en ese interregno, en ese espacio entre la muerte de Hidalgo y el ascenso de Morelos, ser él el representante de la Guerra de Independencia. Y esto sí provoca fricciones entre ambos. Esas fricciones, sin embargo, Morelos nunca las llevó a un enfrentamiento ni militar, ni a un choque político abierto. Morelos intentó mediar más bien entre el grupo que estaba cercano a López Rañón y que ya le empezaba a negar su reconocimiento como jefe del movimiento revolucionario. Esto tenía su gobierno asentado en Apatzingán, López Rayón, y llegó Calleja, lo cercó, lo obligó a retirarse e incendiar Apatzingán. Pero a incendiar hasta los cimientos Apatzingán. La idea es que la historia no Ahora bien, se mueve. ¿Mandé? La idea es que la historia no se mueve, de que pasó eso, y eso es historia que planteaba el compañero. O sea, una cosa son los hechos en bruto y otra son las cuestiones de la motivación que hay detrás de la conducta de las personas. Eso es la labor del historiador, reconstruir y vincular los distintos hechos para dar un panorama estructurado, orgánico, a lo que a primera vista es desordenado y caótico. De otra manera no entendemos nada. Ahorita hay un escándalo que si porque si se acercó Gabriela o se acercó fulana con el observador, bueno, es parte de una situación extremadamente compleja en el país. En aquella época, incluso sin medios de comunicación ágiles, era la situación todavía más complicada. Finalmente, nunca hubo un choque de orden militar entre López Rayón y Morelos. Terminó imponiéndose Morelos. Y en el Congreso de Chilpancingo, López Rayón no participó en la forma, no participó. Sí, yo creo que me queda claro que, que la Guerra de Revolución de Independencia es el proceso de los grandes procesos históricos mexicanos, el más mitificado y el que requiere mayor trabajo todavía, ¿no? Y esta es una invitación de las motivaciones de este curso es invitar a que investiguen, ¿no? A que quien esté a los nuevos historiadores, ¿no? A que se investiguen, a que se siga investigando este proceso. Por ejemplo, las contradicciones ideológicas. Yo sí difiero absolutamente de Pancho, por ejemplo, me parece que López Rayón era una especie de derecha, ¿no? De la guerra. O sea, creo que hay que abundar, pues, ¿no? Hay una pregunta concreta. Miren, para que veamos cuál era la posición de derecha de López Rayón en el aspecto más significativo. López Rayón sostuvo hasta el Congreso de Chilpancingo, donde se declaró la independencia de México. López Rayón estuvo sosteniendo la idea de utilizar la figura de Fernando VII para decir que la guerra de independencia nuestra no era contra España ni para convertirnos en un país, sino era para guardar el trono a Fernando VII. Era la derecha López Rayón. Ahora bien, no era una derecha antagónica. Esos son los esquemas que hacen los no marxistas en torno de la interpretación histórica, porque hay matices. Hay matices y hay contradicciones. Podemos estar con contradicción él y yo y no somos enemigos, somos un matiz. Entonces, ese es el asunto. Efectivamente, la posición de López Rayón no era ni con mucho lo radical, lo extraordinariamente radical que la de Morelos. Hay una pregunta concreta. Nos piden ejemplos de políticos de alianza y cómo resultaron estas alianzas. Obviamente, como varios de los de aquí arriba militamos en un partido que en este momento está tejiendo alianzas que muchos no entendemos, la pregunta es esa.
Yo he escrito 4 textos sobre esas alianzas con ejemplos históricos, para no meterme ahorita porque tienen que ver con otras historias, no con las de la independencia. Insisto, si me preguntan, se los envío por Twitter. Repito, mi Twitter, @historiapedro. Pero sí les puedo decir una cosa que yo he concluido como historiador. La izquierda sola, sin alianzas, o los puros e inmaculados solos, nunca han ganado. Eso sí se los puedo decir. Entonces, ni modo, tenemos que tragar algún sapo que otro, ¿no? Creo. Lo otro, lo podemos debatir dentro de 3 semanas cuando debatamos las alianzas que hicieron Villa y Zapata. Se los prometo para dentro de 15 días. Bueno, espérame. Hace 5 minutos Marina me pasó un número, el número de personas que nos están viendo en Facebook, que era de 102.936 personas. Pero 2 minutos después nos dicen que son ya 106.000 las personas que nos están viendo en Facebook. Vamos a cerrar este encuentro, este debate, esta plática, con una intervención final a cargo de Paco Ignacio. ¿Qué nos mandaron? ¿Cuál es la influencia de la Revolución de Independencia de México sobre las otras, que va radicalizándolas junto con la haitiana? La Revolución Haitiana, que es una revolución de esclavos, la primera revolución de esclavos del mundo, y la Revolución Popular Mexicana van siendo ejemplos de radicalismo para los grupos del resto de América Latina. Por ejemplo, lo único que le piden en Haití a Bolívar cuando lo apoyan es que declare la abolición de la esclavitud en la Gran Colombia. Y el ejemplo de Morelos también va cundiendo. Creo que quien mejor lo retoma y lo explica es José Martí, que para quien Hidalgo, junto con Bolívar y San Martín, son un eje latinoamericano, pero siempre Hidalgo aportando el toque social que, incluso en visión de José Martí, les faltaba a los otros 2 grandes caudillos, ¿no? La historia se reescribe todos los días, hombre. Percibirla como una cosa inmóvil que producen ciertos hechos es una falacia. La batalla de Torreón fue ganada 5 veces por los federales, según los periódicos de la Ciudad de México. Si eres un cultivador de documentos, tendrás que escribir una historia donde Villa perdió la batalla de Torreón. ¿Sí? Si lees los documentos con mirada que muchos historiadores practican, de aquí está la verdad revelada, surgida, te vas a tirar de risa. Se mienten los papeles con tanta alegría como se mienten los no papeles. Si das por hecho que las confesiones de Hidalgo fueron obtenidas sin presión, métete en el cuartito donde estaba viviendo en Chihuahua, que lo puedes ver, y ves si no era presión más la amenaza de fusilamiento, más el miedo de haber perdido la revolución que estaba ahí. Entonces, la historia es un proceso de reescritura continua. Yo creo que es muy justo el llamado de Belarmino a llamar a los jóvenes historiadores a vayan a contar la historia. Vayan a revisarla, a leerla, a redocumentarla, a someterla a las preguntas que todos nos hacemos. Añadan material que construye identidad, pero sobre todo pónganse a divulgarla para la gente. Y la segunda medida es ustedes. No hace falta título, compañeros, ni hace falta estar graduado en una escuela patito para poder, ustedes, y me refiero a ustedes aquí físicamente y los compañeros que nos están siguiendo en dimensiones sorprendentes a lo largo de todo el país. La pregunta clave es ¿de quién es la historia? Y esta respuesta ha sido dada por el gobierno. La historia es nuestra. Nosotros somos los herederos de la Malinche bailando la sandunga con Cortés. Somos los herederos de Juárez. Vergüenza les debía dar llamarse herederos de Juárez, tabola de ladrones. Nosotros somos los herederos de Villa y de Zapata. Nosotros somos los herederos de Hidalgo, pura madre. Ellos son los herederos de Iturbide, de Victoriano Huerta. ¿Sí? La historia es de nosotros, la historia es de los pueblos que la hacen suya. Y si algún sentido tiene este curso, es que los que nos están siguiendo a lo largo y ancho de todo el país, y ustedes que están aquí en vivo, se hagan la propuesta, es nuestra historia. Hay una petición del equipo técnico de la brigada, por favor,
todos los asistentes en vivo aquí que nos firmen, porque así justificamos el que les estemos regalando un bonito libro. Que por cierto es La Muerte Tiene Permiso, de Valadez, una de las cosas más bonitas de la literatura mexicana de los últimos años. Si levantan el libro, nos tomamos la foto. Todavía no. Bajen el libro. Todavía tenemos más cosas, sí. Van a poner en vivo desde el Estado de México a Xóchitl, que nos va a contar cuánta gente está y cuánta gente está siguiendo el curso. Sí, estás en vivo, mija. No te, que no te entre el pánico escénico. Un beso, mija. Muchas gracias. Nos vemos el jueves de nuevo. ¿Las firmas? A ver, las firmas. Que si pasó un papel de firmas, ¿lo estuvieron firmando? Sí. Luego, ¿nadie falta de firmarlo? Bien, ahora ya podemos tomar la foto. Penagos, ¿quién la toma? La base, se va a subir Marco. Pero, yo digo, ¿cerramos ya? Yo digo que sí. ¿Sí? Ok, entonces necesito que despidan en redes, que digan de qué va el siguiente curso, quiénes vienen. Ok. Para vale. Que ustedes se bajen y aquí tomemos la foto. Ok, el proceso es el siguiente. No, ojalá. Aquí todo tiene prólogos y epílogos, compañeros. Próximo jueves, 8 de la noche. Un abrazo a Patricia de la Rosa Luxemburgo. Ah, va. Un abrazo a Patricia de la Rosa Luxemburgo, que a Patricia de la Rosa Luxemburgo, que iba a estar aquí con nosotros, Patricia Zapata, pero que ya estará desde la siguiente sesión porque tuvo, y a Patricia Galeana. Andaba con un problema de una operación y no pudimos saber si estaba en disposición. Próximo jueves, 8 de la noche, en vivo, aquí, todos invitados, lleguen temprano para agarrar lugar, va a haber libro de regalo y vamos a hablar de la revolución liberal, el ciclo juarista, desde la guerra de reforma hasta la destrucción del imperio de Maximiliano. Vengan todos porque esta historia es con final feliz. Esta nos chingó Iturbide la consumación de la independencia, como dice Belarmino, pero en esa les dimos con todo. En la guerra de reforma a los franceses y luego fusilamos a Maximiliano en el Monte de las Cruces para que vaya a buscarse un imperio en otro pinche país. Entonces va a ser de júbilo la de la revolución liberal. Estarán presentes Pedro, yo y mi memoria no da para decir quién es más. ¿Eh? Lo anunciamos en Twitter, quiénes más van a estar presentes. Los libros a los grupos organizados de provincia van a empezar a enviarse desde la semana que viene en paquetes. Tuvimos que buscar paquetería barata porque vamos a enviar miles de libros a los grupos que están organizados en provincia. Si los números que hoy están apareciendo y solo tenemos la respuesta de Facebook, todavía no están las respuestas de las otras redes. Este ha sido el curso de formación política más grande que ha conocido América Latina. Somos, ¿sí? ¿Sí? No, del mundo no, porque Paco dice, no tenemos control sobre lo que hacen los pinches chinos. Yo digo que los chinos no tienen control porque ahí el Facebook no opera. Pero sin duda ha sido el curso de formación política más grande que se ha producido. Y democrático. Lo más democrático posible. Desde aquí agradecer al sector invisible de esta operación. Nosotros cinco dimos la cara, pero está Paloma, la coordinadora de la Brigada Paralela en Libertad.
está Erra, está José Ramón y Penagos en las cámaras, y Penagos en las cámaras y en la transmisión técnica, está... Está Claudia, está Alicia, está Aarón, está Sebastián y está Marina, que ha sido un alma del montaje de esta estructura. Y en primera fila tenemos a Luciano, que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años, que está saludando a ustedes y es de lo más fiel que hay en el equipo. Está Dani, que se preocupó de la producción kilométrica de los miles de libros que vamos a enviar en estos días. Y bueno, el problema fue responder a los mails. Nunca esperábamos un éxito de estas dimensiones y francamente nos desbordó. Y están todos ustedes, los compañeros de Torreón, de Toluca, de Culiacán, de Tokio. No saben cómo los queremos, chinga. Y que este nexo se vuelva un nexo vivo. Habrá un segundo curso. Propongan ideas a través de nuestras redes, a través de nuestras redes sociales. A través de todas nuestras redes sociales les pedimos, es muy importante, todo esto se queda grabado en línea en todas nuestras redes, en Facebook, en Periscope, en YouTube. Durante esta semana les vamos a pedir que copien todos esos links, se los manden a todos sus contactos, pueden revisitar todo lo que se grabó hoy aquí y es la única forma de hacer más grande esta comunidad. Estamos esperando ahorita que nos den el cierre del resto de los números de las otras redes sociales y pues nada, darles las gracias. El tema para el segundo curso que habíamos pensado es un análisis de la coyuntura política que está viviendo en estos momentos el país. Fuerzas en acción, el quién es quién, qué representa Morena, aciertos y errores en la campaña de Morena, la propuesta de los zapatistas, el debate sobre el frente llamado las mentiritas, porque ni frente ni patriótico, ni una pura chingada, ese es el segundo tema que se producirá en un par de meses, el segundo curso. Vamos a tratar de tener aquí sobre la mesa a compañeros que tengan un discurso lúcido, no de derecha, esto está claro, la derecha tiene sus propios espacios que los usen ellos, en la radio y en la tele. ¿Sí? Y estamos despidiendo la primera sesión del curso y la transmisión, no se me quedó nada en el closet, sí, que por ahí anda Lalo, al que le dedicamos un abrazo también, miembro de la Brigada para Leer en Libertad. Vamos a bajar a que se vean, haga la foto con el libro. Ahí estamos, sí, ya, ahora sí. Quédense en su lugar, nada más van a bajar y ahorita subimos todos los libros, por favor. Sí. Exacto. Y favor de no... ¿Qué? Aguas con los... Yuma. ¿Listo? Por favor, un regalo de libros a los asistentes, digo, a nuestros invitados. Por cierto, todos los libros que hace la Brigada para Leer en Libertad están gratuitos en línea. Si les gusta alguno de ellos, entren a la Brigada. Entra en la página de la Brigada, la pestaña que dice libros gratis, ahí los descargan, manden los links. Más vale no prestar un libro porque luego sabemos que los amigos no lo devuelven, para eso están los links, para que ustedes puedan repartírselo y regalárselo a todo el mundo. Y a ver, espérenme, déjenme echarme para atrás porque si no los lentes me quedan más para allá. Exacto, además separaditos, favor de no taparme a Medardo, por favor, que exactamente, vamos muy bien. ¿Listos? Todo el mundo sube. ¿Tú? Aguanten, que tenemos muchos fotógrafos al mismo tiempo.
nos engolosinen fotógrafos. Muchísimas, muchísimas, de verdad, gracias a todos. Tenemos afuera libros de venta y ahorita en cuanto pueda, si me pueden dar cifras, por favor, de las otras redes sociales, si ya salimos, de... ¿Seguimos al aire? ¿Alguien sabe? ¿Producción? ¿Alguien sabe si seguimos al aire? Ya no estamos al aire. Ok, ¿me pueden dar las cifras de conectados en las otras redes sociales, por favor? Para tener una idea cuánto fue el total.